Soy el pastor Oscar Hernández de Comunidad Cristiana Betel, desde la ciudad de Cuautla, Morelos. Te saludamos, esperando que la dirección del Eterno esté presidiendo tu vida en todo lo que estés haciendo en tu jornada. Nosotros ya listos para compartirte nuestro mensaje correspondiente a este día. Es tiempo de brillar. La base bíblica está en Isaías capítulo 60, verso número 1. Levántate y brilla, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Vale la pena repetirlo. Levántate y brilla, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. El reino de Cristo es la luz que vino al mundo para vencer toda tiniebla. La gente que brilla es aquella que está inmersa en Él para hacer su voluntad. Cuando la luz de Cristo se enciende en la vida de las personas, tiende a desaparecer todo aquello que oprime tu mente y también tu voluntad. La gente deja de brillar cuando las tinieblas hacen mella en sus existencias. Es cuando rehúsa buscar de Dios y se inclina por una vida fuera de su voluntad. ¿Qué es lo que no te ha permitido brillar? Recientemente leí acerca de las luces de neón. Estas se usan para hacer anuncios llamativos y de multicolores. Es el prototipo de cómo el enemigo se presenta en tu vida para llamar tu atención. Son luces que te atraen, te seducen y te deslumbran para que veas al pecado como algo llamativo. Es aquello que te seduce a hacer que la mentira más peligrosa parezca como una verdad. Es aquello que te persuade a aceptar, sí, los malos deseos. La Biblia declara en Santiago capítulo 1, verso 15, el fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Otro factor que impide que el individuo brille es la deshonra a sus propios padres. El mandamiento con promesa es este: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Sí, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Ningún hijo que no cumpla con este mandamiento podrá brillar en la vida, ni puede atraer la promesa de que todo le irá bien y será de larga existencia. No podemos brillar cuando rompemos por causa de la desobediencia los principios que el Eterno establece en su palabra. Un factor más que hace que no brillemos son las falsas etiquetas. ¿Cuánto problema dan en muchos individuos algo que pegaron en ellos sus mismos padres, algún maestro o alguien que tuvo injerencia en su formación? Muchos han creído que no son buenos para nada, que todo lo echan a perder, que son unos perdedores, que nacieron para vivir en la desgracia, que son unos inútiles y fracasados. ¡Wow! Recuerdo perfectamente el caso de mi amigo Galis. Estudiamos juntos la preparatoria. Cuando estábamos en el último semestre, uno de nuestros profesores de cálculo diferencial le pidió la respuesta de un ejercicio que nos había puesto. Mi amigo Galis no la supo, a lo que mi maestro le etiquetó de la siguiente manera: señor Galis, usted no sirve para el estudio. Es mejor que se dedique a vender frutas y verduras en el mercado. Tiempo después, yo ya casado y acompañando a mi esposa en las compras para la comida, fuimos al mercado de la ciudad. Y para mi sorpresa, allí estaba mi amigo Galis detrás de un puesto de frutas y verduras. Sí, era él quien estaba vendiéndolas y haciendo caso a la etiqueta que le puso mi maestro desde que estábamos en la prepa. En Lucas capítulo 7, verso 37 al verso 39, nos narra la historia de una mujer que no brillaba por causa de su pecado, pues se le consideraba que era una mujer de la vida fácil, de la vida galante, prostituta. Pero ella rompió paradigmas.
Fue a la casa de un hombre que jamás la hubiera invitado a entrar por su condición. Pero allí estaba Jesús en esa casa, quien iba a cambiar exactamente la historia de esta pecadora. Ante su arrepentimiento, Jesucristo hizo que volviera a brillar. Es ese mismo Jesús quien dijo: el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Conclusiones. Hoy el Señor te dice: es tiempo de brillar y resplandecer. Que es tiempo de permitir que por las 7 puertas en tu vida solo entren cosas buenas, agradables y edificantes. Que es tiempo de romper con toda atadura en tu vida. Que es tiempo de regresar a tu comunión con el Señor. Que es tiempo de cambiar y hacer que otros te sigan. Que es tiempo de que alguien desee lo que tú portas. Que es tiempo de mendigar o dejar de mendigar y empezar a vivir en la abundancia que solamente Dios te da. Que es tiempo que la gloria del Eterno te dé dignidad, autoridad, riqueza y excelencia. ¿Estás listo, lista para brillar? Reflexiona. No te compares con nadie. Piensa en la luna y en el sol. Cada uno brilla cuando tiene que brillar. ¿Tu vida tiene la luz de Cristo para brillar? Todas las cosas que salen de ti regresan a ti. Así que no es necesario preocuparse por lo que vas a recibir de otros. Mejor preocúpate por lo que tú vas a dar. ¿Tu vida brilla para bendecir a los que te rodean? Grande es aquel para brillar que no necesita apagar la luz de los demás. ¿Bendices a los que brillan a través de la luz de Cristo? ¿Ayudas a otros a encontrar esta luz? Espero que sí, y que este mensaje sea de utilidad para tu vida. Es tiempo de brillar. Levántate y brilla. Es la encomienda de nuestro Dios. Desecha de tu vida aquello que no te ha permitido resplandecer. Quita todo aquello que puede estar haciendo que las tinieblas, la oscuridad, rompan con la claridad de la luz que debe morar en ti a través de Cristo Jesús. Vamos, tú puedes. La gloria de Dios ha amanecido sobre ti. Esa es la palabra inicial que recibimos todos. La gloria de Dios está sobre ti. Puedes declararlo. La gloria de Dios está sobre mí y puedo brillar. Ánimo, deseo lo mejor para ti. Y espero que si el Dios Todopoderoso nos da vida, encontrarte el día de mañana, sí, para volvernos a escuchar en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto.